Naszych programów w formie podcastów możecie słuchać w aplikacji Empik Go. Hola, buenas tardes. Aquí estamos en Villanova con el ciudadano de ese sitio, Gerard Romero, tal vez, o seguro, el periodista con mejor información del Barça o el que crezca, el que crea, que genera como más emociones alrededor del Barça. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias y gracias por venir a Villanova, que siempre es un placer. Y como estamos todo el día trabajando, hemos tenido un ratito para vosotros y encantado. Claro. Oye, Gerard, cuéntame sobre tu fenómeno, porque me parece increíble, porque has dejado los medios como, digamos, tradicionales, sí, clásicos, para crear su propio canal en el Twitch, que se llama Gigantes, como lo vemos en tu merch, pero... ¿Has estado seguro que esto crezca a estos... que crezca tanto? No, realmente no pensábamos cuando... Porque no hace ni un año. Esto pasó el septiembre del año pasado, cuando yo dejé RAC1, que es la radio líder en Cataluña, y decidimos pues, intentar esta aventura para, sobre todo, con la gente del Barça, pues, poderla juntar y poder explicar el día a día del Barça. Cuando lo hacemos, estamos convencidos de que nos va a ir bien, pero nadie pensó que en menos de un año había tenido un poquito el boom y el crecimiento, tanto a nivel de la comunidad como a nivel de la plataforma, que la plataforma es una plataforma para gamers, para gente pues, que es otro estilo que no el deporte, ¿no? Obvio. Pero creo que la gente también necesitaba hacer algo diferente, poder contar otra historia, ser protagonistas, y yo creo que es la clave la comunidad que tenemos, que todo el mundo se siente protagonista y que todo el mundo es gigante. Que si pasa alguna cosa en Mallorca, pues va un gigante y nos lo cuenta. Si pasa algo en Miami, hay un gigante que nos lo cuenta. Y yo creo que esta es un poco la clave del proyecto que tenemos. ¿Qué eran las situaciones como más locas con los gigantes de su sociedad? Porque tú como ves que Robert llega a Mallorca y no sé qué, llamas por un taxista o por una persona que vive en Mallorca para, oye, graba como su... grábale en el aeropuerto y las cosas así... ¿Tienes como las imágenes realmente exclusivas de eso? Bueno, sí, esto al final, yo he estado 15 años trabajando en un medio convencional y todo esto lo hemos hecho siempre, pero de una forma que no se mostraba, ¿no? Y yo creo que ahora lo que hemos llegado es en esta plataforma donde pasamos tantas horas en directo que mostramos todos los pasos para llegar a la información. Pues desde estar 3 horas en la puerta de un restaurante esperando que salga una información, vigilar los vuelos que habían porque te llega una información y dices, hostia, ¿puede venir en este vuelo? Pues me voy al aeropuerto, voy a ver qué pasa. Pues todas estas cosas, al final, es cuando sacas las noticias. Y ahora pues tenemos la suerte de que hay una comunidad muy grande por todo el mundo que siente el gigante, que siente que es del Barça y nos ayuda siempre pues a buscar esa noticia y esa cosa que pueda pasar. Bueno, pues el otro día unos compañeros polacos nos dicen, oye, que puede ser que Robert viaje a las 5 de la tarde, que llegue a Palma, no sé qué. Bueno, pues llamamos a unos amigos, oye, ¿estás libre? Sí. Pues vete al aeropuerto porque a lo mejor puede llegar Robert. Bueno, pues se va al aeropuerto, ve que llega el coche de Robert, ve que... Entonces ya la película es perfecta, estamos allí en directo, con lo que eso significa, y la gente esperando ahí... una llegada de Robert y encima pues tuvimos la suerte que nos saludó, pues bueno. ¡Ahí está Robert Lewandowski! ¡Grande! Can you say hello for Gerard Romero? Hello, Romero. Thank you. ¡Hello, Romero! ¡Hello, Romero! Mira, eres gigante. Yo aún no me creo lo que vivimos y por eso esas reacciones en el directo que parece que esté un poco loco, que lo estoy un poco loco. Pero sí que eres un poco loco. ¿Y qué fueron las situaciones como para ti más locas de los últimos meses? Porque a mis preferidos eran como, por ejemplo, has llamado a presidente de Fiorentina para recomendarle fichar a Ricky Puig, sí. O llamar al hotel donde estaba Lewandowski para pedir la llamada con él, que claro que
la recepcionista va a rechazarlo, pero... Vamos a intentarlo. Vamos a intentar, al mínimo. Sí, sí. No, al final todo esto yo creo que forma parte de estas cosas que te decía, que lo hacíamos mucho por detrás, pero mostrar, ¿no? Pues el llamar, por ejemplo, a un restaurante en Madrid cuando un día estaba Mateo Alemany cenando con el dirigente del Atlético de Madrid y decirle que éramos un taxi, que lo veníamos a recoger, y Mateo a los 15 minutos levantarse e ir a buscar el taxi, ¿no? Ahí se nos fue un poco la olla y se nos complicó un poco la historia, ¿no? Restaurante Arden, ¿qué puedo ayudarle? Hola, buenas noches. ¿Pueden avisar, por favor, al señor Mateo Alemany que ya tenemos el taxi preparado a la puerta? Vale, ¿tiene el taxi en la puerta, entonces? Sí, en unos 10 minutos. Estamos girando la calle, 10 minutos. Vale, perfecto. Gracias. Perfecto. Hasta ahora, hasta ahora. ¡Ves! Pero sí, esto, o como tú decías, cuando en Mallorca llamamos a esa finca donde Lewandowska se fue a hacer unas fotos, la mujer, y pensábamos que estaba por allí, y después dio la sensación que no estaba, pero... Era ayer, ¿no? Como un día... No, hace unos cuantos días de esto. Fue antes de cerrarse los fichajes. Pero sí que después también llamamos a un restaurante por si había ido Robert estos últimos días en Mallorca. Bueno, intentas buscar un punto de información, pero también con diversión y entretenimiento, que es lo que le gusta a la gente, porque seguramente muchos compañeros y muchos amigos polacos que nos ven no deben entender nada, pero si ponemos una música, si nos reímos, si hacemos unas llamadas, pues algo pueden captar, y por eso seguramente también todos los compañeros están tan pendientes de lo que pasa en Gigantes. ¿Y Mateo Alemany está muy cansado de tu persona, como que trabaja como el agente especial o una... Bueno, yo creo... Hay gente que se piensa que es el Barça, el club, el que nos informa todo para que los veamos. Pero no. Al final lo que tenemos es que hay tanta gente repartida por tantos sitios que siempre lo ven. En restaurantes, en hoteles, en la ciudad deportiva. Entonces, mucha gente pues lo tiene muy pendiente y lo está siguiendo. Y seguramente Mateu debe estar un poquito cansado de los Gigantes porque estamos en todos los sitios, sí. Eres vuestro trabajo y parte del show. Y no es así que la puerta te llama y... Oye, aquí vamos a fichar No tenemos esa suerte, no tenemos esa suerte. De hecho, si pudieran, yo creo que más de un día nos eliminarían. Sería demasiado fácil. Sería demasiado fácil. Y hay gente que se lo piensa, pero no, es así, no es así. Y de hecho, Laporta le gusta, ¿no?, mostrarse estas cosas, pero a nosotros, de verdad, no tendría ninguna necesidad y tampoco tendría reparo decir, pues mira, oye, pues el club a veces te cuenta. No, el club es más cerrado que nunca con nosotros y te voy a decir también que más de un día ha molestado un poco decir, otra vez están aquí, otra vez están en la puerta del restaurante. Bueno, pues ves, cambia de restaurante, ¿no? Porque si estás siempre aquí, pues al final te cazaremos. Ay, pobres los propietarios de restaurantes, los dueños, porque sí. Por eso. Pero ¿nos puedes como dar un ejemplo de cómo encontrar la noticia o buscar la noticia? Un ejemplo bastante raro que cómo por ejemplo tú encuentras esas noticias que bueno, alguna persona de al final siempre una cosa que es importante es siempre uno se tiene que imaginar que puede pasar algo. Yo siempre digo, ¿no?, que hay días que hacemos películas y que hacemos Netflix, que es Gigantes Netflix. Tenemos el input de que puede haber algo, pues puede haber un viaje, vale, pues vamos a buscar vuelos privados que se muevan, porque al final toda esta gente se mueve en vuelos privados. Por ejemplo, hubo un día que apareció algo en la prensa inglesa que decían, el Chelsea puede viajar a Barcelona, vale. Pues entonces buscamos vuelos privados de Londres a Barcelona. Vimos que durante el día habían tres. Pues enviamos un gigante al aeropuerto y estuvimos todo el día esperando. En el primer vuelo nadie, en el segundo vuelo nadie y en el tercero, pum, aparecieron. Entonces, es un poco de intuición. Después, a lo mejor, pues, sabes que Pini Zahavi se está moviendo. Pues, ostras, Pini Zahavi, vamos a llamarle. Le llamamos, si el teléfono está parado, puede ser que esté en ese hotel, en ese avión que estamos siguiendo. ¿Sabes? Sí, obvio, porque está en el aire y no hay cobertura. Si entonces aterriza el avión, tú lo llamas y le da la cobertura, bingo, obvio. Está ahí. Genial, está genial, ahí, genial. Está ahí. Esos son trucos que se tienen que utilizar. Y después, tener esta red. El día que Pini Zahavi y su agente fueron a comprar las 10 camisetas a Paseo de Gracia, que lo contamos, que ya hace meses que pusieron el 9 Lewandowski, pues claro, eso fue gente que estaba allí comprando en esa tienda que nos dijo, ¡Jo, Romero, que acaba de venir Pini Zahavi! Claro. Y yo,
rápido, cogí, me fui a la tienda y pregunté, digo, oye, bueno, sí, bueno, parece que... Digo, vale, tranquilo, no me querían decir nada porque evidentemente no lo podían decir, pero en realidad habían estado comprando esas tiendas, esas camisetas que, por cierto, un compañero tuyo las sacó este fin de semana, que iban a subastar esas camisetas. Así que, perfecto, y así es un poco los trucos que tenemos para ir descubriendo todo lo que está pasando. Sí, nuestro amigo Mati Borek las recibió... Pues tú eres un poco como la espía para esas personas. Sí, es lo que les dicen, que a veces da un poco la sensación de que estamos haciendo más una investigación, yo creo que es un poco la gracia. Periodista detectivo. Sí, un periodista detectivo, efectivamente, yo creo que es lo que tenemos. Bueno, ¿y en qué parte tus streams...? Te quería preguntar si tú tal vez eres más actriz, ¿o es realmente todo el Gerard en los streams, que es tu forma de ser muy natural? No, yo al final puede haber algún día que evidentemente exagere, ¿no? Le están pasando cosas, los gritos y estas cosas para llamar la atención. Pero yo soy así de loco y lo he sido siempre. Y de aquí unos días pues haremos una fiesta precisamente aquí donde vamos a juntar a 1000 gigantes para conocernos y para vernos. Y ese día pues hay espectáculo, hay show y a mí me gusta siempre, me ha gustado siempre toda esa participación. Pero yo creo que se tiene que tener ese punto, que también una parte de gente te vendrá por el show, pero también viene porque hay información y porque tenemos informaciones. Si no tuviéramos informaciones, la gente no estaría. Entonces creo que es importante tener esos registros de saber cuándo tenemos que estar serios, cuándo tenemos que hacer un poquito de actor y después pues cuándo nos tenemos que volver locos porque están pasando cosas. ¿Y de dónde viene que los jugadores como las estrellas del Barça le gustan hablar contigo? Como Luis Suárez, como Andrés Iniesta... ¿Son los años del trabajo o también hay esta parte que son también amigos? Bueno, yo creo que hay un poco de todo. En el caso más claro de Suárez y la famosa jaca, pues bueno, con Suárez hacía... El pic de Twitter. ¡Ojo, que acaba de caer una suscripción! Espérate. Tengo que hacer una jaca. Un momento, aguanta. ¿Pero qué te ríes? Sí. Yo creo que ahí son 10 años de amistad con Suárez, desde que estaba en el Ajax, y bueno, y al final ahí pues estas cosas fueron así. Pero yo creo que vienen por lo que decíamos, por el bagaje de estar 15 años trabajando en esto. Yo al principio había hecho mucha producción. Producción es buscar contactos, hablar y poder conseguir siempre hablar con los protagonistas, y ahí también hicimos mucha amistad con muchos jugadores, y eso ayuda. Y la plataforma ayuda al hecho de que tú vayas a una entrevista y estés hablando con alguien que está en su casa tranquilamente. No es lo mismo que estemos aquí charlando, obvio, que el protagonista tenga el teléfono ahí y le está hablando al teléfono, y no es consciente que detrás hay 1000 personas, 2000, 3000, 4000 viéndole, ¿no? Bueno, yo creo que lo hace una plataforma muy cercana y que hace ver también la otra cara del futbolista, que también es muy buena, o del deportista en este caso. ¿Y cuáles fueron tus streams preferidos? ¿O las situaciones? Si tenías que elegir como 3 o algo así, ¿tus momentos preferidos? Difícil, ¿eh? Porque es que en un año han pasado tantas cosas. Hoy miraba, de junio, del 1 de junio hasta ahora, llevamos 270 horas de directo. Del 1 de junio hasta ahora, que es un mes y medio, y es una locura. Pero bueno, yo para mí, una de las entrevistas y de los momentos más tops ha sido con Luis, porque estuvimos una hora y 10 hablando. Recuerdo que estaba en la concentración de Uruguay, allí tirado en la cama y hablando y estas cosas. Aquel día, aquella charla fue top. Hay otra charla con Javi Martínez, el exjugador del Bayern. Amigo de Lewandowski. Amigo de Robert. Muy buena, muy buena. Ese día acabamos también llorando, porque Javi Martínez es muy bueno. Y seguramente, pues después, para mí el momento más top fue cuando entre todos los suscriptores y gente que había en el canal conseguimos 2.000 euros para poder viajar a Doha cuando estábamos a punto de fichar a Xavi. Esto pasó en octubre, que la gente pues daba donaciones, uno daba 50, el otro daba 10, el otro daba 100, y entre todo el mundo en muy pocas horas conseguimos 2.000 euros. Y Julie y mi mujer fueron las dos personas que se fueron a Doha para poder intentar saber qué pasaba con Xavi. Que Xavi lo recibió, les mandó un saludo, y fue una locura, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay muchos momentos que se han vivido, pero me quedo con estos 3. Genial, estupendo. Y también te quería preguntar si esto realmente te cómo cambió la vida, como dejar los medios tradicionales y
cómo lo funciona ahora es que si contratas algunas personas para trabajar contigo, o si también es que pasas todos los días por estar pendiente de las cosas. No, ahora realmente hace a lo mejor 2-3 meses que la vida nos ha cambiado completamente. Mi mujer ha dejado su trabajo, está metida en el proyecto de Gigantes y por lo tanto pues ha cambiado todo mucho. Tenemos gente que está colaborando con nosotros y vivimos 24 horas prácticamente. Tenemos que estar todo el día enganchados con el teléfono porque sabemos que si hay alguna cosa, la gente está esperando que entremos. Quiero decir, ahora estamos aquí hablando, estamos haciendo esta entrevista, pero si por ejemplo llega una noticia, llega un fichaje, pues yo sé que me tengo que levantar, me tengo que ir corriendo porque la gente va a esperar que en 5 o 10 minutos, pum, haya una reacción y contemos qué está pasando. Eso es esclavo. Vivimos muy pendientes, no tenemos prácticamente vida más allá de los directos, pero bueno, también ese es el momento del mercado, que es el momento punta del canal, y después a partir de septiembre yo creo que todo esto se calmará cuando empiece la liga y todo esté más tranquilo y podremos tomarlo de otra manera. La gente prefiere fichajes que los partidos a veces. Totalmente. Aquí como mínimo en Barcelona yo creo que en general el mundo del fútbol le mola más todo lo que se habla de un mercado y las posibilidades, y viene este, viene el otro, de que algunos partidos de liga que pueden aburrir a la gente. ¿Y cuál fue tu récord de las horas del stream? Horas de stream récord me parece que fueron 14 horas seguidas el día del cierre de mercado en el mes de enero. Ay. Cuando se cerró el mercado en el mes de enero, el día 31, que ese fue el día que hicimos el peak más grande de audiencia, que fueron 34.500, o bueno, que el otro día quedamos a las puertas, precisamente con la llegada de Robert a Miami. Pero sí, 34.500, 14 horas. Pero bueno, llevamos unos cuantos ya de 8, 10, 12, son muchas horas, pero la gente te lleva. Cuando tú estás jodido, entramos la gente por la plataforma de Discord que te ayudan con tertulias y te ayudan y te dicen, tú vete a descansar o vete a comer y nosotros ya nos quedamos aquí hablando y no sé qué. Bueno, lo hace todo mucho más llevadero, pero es durillo. Bueno, y Robert también te ayuda como batir los récords, ¿no? Correcto. Porque veo esta... A veces esas audiencias, cuando él es protagonista, también tienen como los espectadores, los números enormes. Sí. Está claro que Lewandowski ha implicado unas audiencias que para el canal no eran normales y unas medias de audiencia que no son normales. Hemos estado toda la semana prácticamente en el top 10 de canales más vistos de habla hispana en todo el mundo. Cualquier directo entraba muchísima gente, con lo que eso implica, ¿no? Pero bueno, es un fichaje mundial, Robert, es un jugador muy importante y ahí se ha visto. ¡Avisen a todos vuestros amigos culés! ¡Porque están pasando cosas! ¿Cuántos goles va a marcar? ¡Hostia! Tu predicción por primera temporada. Mira, yo creo que entre 25 y 30. Muy optimístico. 25-30, creo. Y esos fichajes, que realmente el Barça me parece el rey del mercado de verano, ¿el Barça vuelve? ¿Vuelve por luchar por todos los trofeos o al mínimo por el campeonato español? ¿Cómo crees? Bueno, yo creo que si acaba cerrando Koundé, si acaba cerrando Azpilicueta, si acaba cerrando Marcos Alonso, si sale Frenkie y llega Bernardo Silva, si todo esto pasa antes del 31 de agosto, yo creo que el Barça tiene que optar a la Liga mínimo y yo no voy a decir ganar la Champions porque Europa es muy jodido, pero tener una muy buena posición en la Champions 100%, porque vas a tener una plantilla donde Xavi va a tener poca excusa. No, porque se tienen que adaptar y todo esto, sí, pero tú vas a tener todo lo que le has pedido y Laporta te lo ha dado, por lo tanto tendrá Xavi más presión esta temporada y el Barça tendría que optar a grandes cosas, seguro. Bueno, y también te quiere preguntar, ¿cómo crees que van a funcionar los medios, el periodismo en los próximos años? ¿Tienes algunas predicciones para eso? Es una buena pregunta y es el debate un poco de estos días, ¿no? De decir, hostia, es que estás cambiando la forma de comunicar, es que estás haciendo... Bueno, no lo sé, yo creo que vamos muy encaminados a TikTok, que mucha gente se informa por TikTok y los medios tradicionales, algunos están viendo que realmente tienes que adaptarte un poco a todo lo que es TikTok. Yo creo que las webs deportivas
van a ir perdiendo un poquito, ya el papel va a ser muy complicado, pero las webs deportivas incluso también, porque la gente necesita cinco minutos para informarte. Después, lo que yo aún encuentro más acojonante es que haya gente que nos aguante 4 horas en un directo, cuando después... Pero te aguantan 4 horas porque les das entretenimiento, les das información, les das cosas, porque normalmente la página web... Tú, les das cercanía también. Seguramente. Y se sienten muy protagonistas. Si no se sintieran tan protagonistas, no estarían ahí, ¿no? Por lo tanto, yo creo que los medios tienen que ir tendiendo a hacer más un poco el producto que la gente quiere. Yo creo que al final la gente va a identificarse contigo más que con tu medio, con la persona. Obvio, sí. Con la persona, ¿sabes? Hostia, yo quiero ver a este porque este tiene información. Y no voy a ir a buscar Mundo Deportivo o Diario Sport o el Diario Marca o el Diario AS, sino voy a buscar al periodista de ese medio que te dice cosas. ¿Algún fichaje? De momento no. De momento no. Voy mirando, pero de momento no. Están muy nerviosos porque lo de Koundé están muy nerviosos a ver qué pasa. Bueno, para acabar, ¿sabes que no sé si lo hacemos ahora o fuera de la entrevista, pero ¿sabes que no quiero dejar la Villanova sin la sensación que sé hacer una de las famosas acá? Hombre, claro. ¿Quieres probar a hacer una? Sí, sí, sí. Es difícil porque hacerla sin música es difícil, ¿sabes? Tú después de la postproducción estás poniendo la música, obvio. Pero vamos a intentarlo, ¿vale? Vamos a intentarlo. Son golpes así, entonces haces así, pum, ¿vale? Pum. Otra vez manos así y haces así, pum. Pum. Entonces haces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces haces 5. 1, 2, 3, 4, 5. Es difícil, ¿eh? Es difícil, pero has intentado. Sí, has intentado. Muchas gracias, hermano. Gracias a ti. Gracias por venir, sobre todo, hasta aquí. Y espero que esta temporada meta 25-30. Y si pasa esto, a lo mejor yo tengo que ir a Polonia para hacerte una visita. Sí, es una promesa. ¿Vale? Te vamos a recibir como el rey. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo. Naszych programów w formie podcastów możecie słuchać w aplikacji Empik Go.